Los danificados por la gestión de Asunción Collado al frente de la promotora de vivienda Sur siguen aumentando. En marzo de 2006, los cooperativistas de Viviendas Victoria firmaron un contrato de compraventa con Sur para adquirir esta finca rural, una finca que ven en las imágenes frente al campo de golf público de la ciudad y con la intención de construir sus futuras viviendas. Cada integrante de la cooperativa abonó a la empresa de Asunción Collado un primer pago de unos 30.000 euros. Entre todos, entregaron 1,8 millones que al final. Terminaron por reclamar judicialmente ante la imposibilidad de construir la finca, ya que 14.000 metros cuadrados de los 15.000 totales son terreno no urbanizable. A pesar de la sentencia judicial firme que obliga al IDESUR a devolver las cantidades, en la actualidad los cooperativistas siguen sin cobrar. Uno de ellos, José Muñoz, asegura que el pesimismo es el sentir general de los afectados. Es pesimismo. ...específico porque vemos que esta señora... ...pues así deshacer lo que de da la gana... ...no sé, parece que está fuera de ley... ...después ve en los telediarios... ...que claro, una chica se encuentra una tarjeta... ...y compra pañales para su hija y va a la cárcel... ...y esta mujer, porque yo no sé las cantidades... ...de los demás acreedores... ...pero la nuestra son 30.000 por 66... ...y casi 1.800.000 euros... Que, ...que creo que es un dinero... Importante. Muñoz ha concretado que recientemente han tenido que renovar los embargos contra el Sur, ahorrando unos 1.000 euros. Además, pide a la Ciudad Autónoma que subaste el terreno y que cobre los más de 600.000 euros que debe el Sur al erario público en concepto de impuestos. Le pido a la Ciudad Autónoma, como primer acreedor, que lo que tiene que hacer es volver y hacer una subasta, y... porque al final la Ciudad Autónoma es de todo. Y si la Ciudad Autónoma no reclama su dinero. Está incumpliendo un deber de, de, del pueblo, que es el dinero del pueblo. Nada más pido eso, que por favor, a que hay un nuevo gobierno, que haga todo y que mire todo este tema bien, porque hay mucha gente dañada. Incluso si se le debe a la Ciudad Autónoma 500, 600 mil euros, creo que es un dinero de todos los melillenses, donde la Ciudad Autónoma tiene que defender los derechos y los intereses de los melillenses reclamando ese dinero.